Ay, Angie, las pilas. Están ahí, ¿qué no? No están nada. Ay, ¿qué hacemos? ¡Qué buena idea tuviste! ¿Qué haría sin mí, eh? A ver, aquí está ya, está por acá. Voy a poner este aquí. Buenas. ¿Tienes su permiso para colgarse de la luz? Es que, pues fíjense. Que... La verdad. Pues es que necesitamos vender estos discos, vivimos de ellos. ¿No se pueden aprovechar de la luz pública? Muchas gracias. Estuviste bien chingona anoche en el nightclub. Siempre. Cantaron la de las malandrinas. Esas son mis viejas. Aquí vienen las malandrinas. ¿Eres cantante? Sí. Jenny Rivera, mucho gusto. Gusto. Y bueno, pues hago aquí lo que no hacen las compañías por mí. Me gusta estar aquí en contacto con la gente, con mi pueblo. Pueblo, ¿eh? La reina del pueblo. Solo hay una, Graciela Beltrán. ¿Oyeron eso? ¿Lo dices en serio? ¿Sí? ¿Nos tomas una foto con nosotros? Claro. ¿Nos tomas una foto, por favor? Ah, pues... Gracias, Jenny. Mire, usted también debería de aprovechar y tomarse una foto conmigo, porque voy a llegar a ser muy pronto la diva de la banda. Y va a estar difícil que vuelva a tener esta oportunidad. Tómales una foto, tómales. Bueno, a ver, pónganse. Ahí está, listo. Mire, gracias. Tome esto, es cortesía de la casa. Regáleselos a su esposa. Ella de seguro va a saber de buena música. Oh, pues, gracias. Un abrazo, por favor. Gracias. Ay, gracias, muchas gracias. Gracias, muchachas. Ustedes sí saben, malandrinas. ¡Alala! ¡Aguado, Juan, eh! ¡Aguado, morro! ¿Es, Juan? Démosle no saber trabajar. Ahí le estamos aprendiendo. Nada, Juan, tú me entiendes, ¿verdad? ¿Ya andas de Cusco otra vez? ¿Qué estás diciendo? Esa morra y yo solo somos amigos. Juan. Aguado. Acuérdate que los chismes vuelan rápido, ¿eh? No te preocupes, mira. Estoy casado. ¡A la virgen! Y cómo no. Mira, Juan. A mí no hay bronca ni por los muchachos, ¿eh? Pero aguado, que luego las morras son boquiflojas. No contesta. ¿Qué hacemos? Pero todavía estamos a muy buen tiempo, es temprano. Pues sí, pero nos vamos a tardar porque es en otro condado. Ay, Angie, ¿por qué siempre haces así las citas? Siempre llegamos rayando, tarde a todas. Sí, pero es una buena oportunidad. Pues sí, pero yo ya estoy temblando de hambre, mijita. ¿En qué momento vamos a comer? Tranquila, ya comeremos algo allá en el cajero. Ay, qué bueno que las encontré. Hola. Es que tuve que ir al cajero y está muy lejos. Dos discos, ¿sí? Por favor. Me encanta lo que haces. Cantantes como tú debería de haber más. Que hablen de nosotras, las mujeres en tronas. Gracias. ¿Me lo firmas? Sí. Claro. Me llamo Soledad. ¿Soledad? Sí, ¿sabes? Tienes muchos ovarios. Mujeres como tú debería de haber más en este mundo. Muchas gracias. Te amo, Jenny. De verdad que te amo. Soy tu fan. Aquí, con cariño. Gracias, Soledad. Gracias, gracias. Te quiero mucho, ¿eh? Te quiero. Éxito. Ay, gracias. Los ovarios. Se me puso la piel chinita cuando escuché eso. ¿Sabes qué?
Voy a escribir una canción que se llame así, Los Ovarios. Muy bien. Me parece que después te pones mejor de poeta y ahorita a la vendimia. Dale. ¡Pásele, pásele! ¡Las malandrinas! ¡Cántele a las malandrinas! ¡Juan Rivera y sus corridos! ¿Un disco? ¿Quién un disco? Sí, claro. Gracias. Jenny, felicidades. Ay, gracias. Gracias por tus éxitos. Bye, bye, gracias, señora. Gracias. Gracias. Usted sí sabe de buena música. ¡Cántele a las malandrinas! ¡Juan Rivera! ¡Hala, güey! Ya se acabó el descanso, güey. Vamos a darle. ¡Vale! Bueno, vete adelantando. Ahorita te alcanzo. ¡Ey! Es un par de chéves, ¿eh? No te hagas. Sí. Hoy sí vas a invitarme a tomar unos tragos o me vas a dar la vuelta otra vez. No puedo. La gente ya está hablando mucho de nosotros aquí en la fábrica. ¿Qué les has dicho? Nada. Pero es obvio, ¿no? Esto por un tiempo. ¿Y de verdad vas a poder, Juanito? Hombre, neta, que qué poca. Eso bueno. Es buena suerte, en lugar de mala. ¿Mecánico? ¿Nos va a retrasar más? Pues, o taxi o camión. Y yo opto por la más barata, es el camión. ¿Camión? ¿Cómo la ves? A ver. Y la cita la tenemos en media hora. Tenemos que estar en Victoria.
A ver, ahorita checamos. ¿Tú le sabes a eso de la mecánica? Yo le sé todo, mi Jenny. ¡Esto! ¡Qué maciza, mi amiga! Pues, está desviolado. Ni empujándolo va a ningún lado, ¿eh? Ay, no me digas eso. ¿Y te tienes que ir a Victoria ahorita? Sí. Híjole, Victoria. Pues, de acá para allá no hay ningún camión. Y un taxi les va a salir carísimo. Oh. Oye, manita, ¿y un mecánico no conocerás? Espérame. ¿Qué hubo, mi malandrina? Oye, hazme un paro, ¿no? Es que iba para tu casa y que me encuentro a la Jenny. Sí, se le descompuso su coche. ¿Cómo? ¿No te acuerdas de ella? ¡Pues sí te la puse! ¡Esa, la chacalosa! ¡Esa mera! Ah, pues hazme el paro, ¿no? ¿Cómo? Pues, ¿cómo te voy a pagar? Pues ya sabes, como siempre, con Cuerpo Matic, mi reina. Bueno, aquí te esperamos, a dos calles, en el callejón. Sí, cerca del Flea Market. Eso, mi reina, aquí lo esperamos. Viene una amiga, se llama Lola, y tiene una grúa, ¿eh? ¿En serio? Y, bueno, ¿cuánto nos va a cobrar? Ay, pues, por ser mi Jenny, nada, yo me encargo de eso. ¿Cómo está eso de con Cuerpo Matic? Ay, mi Jenny, pues, tú sabes, uno es malandrina, chacalosa, pero con buen corazón. Cuéntame más de tus amigas. Pues es que son como Lola, como yo, con muchos ovarios, entronas para todo. Eso, así ves? Se habla, mi amiga. Eso. No cabe duda, Dios las hace y solitas se juntan. ¡Listo! ¡Ahí está! ¡Gracias! Pues, a rato te pago, ¿no? Va. ¿Sí? Ahorita. ¡Ey! Bueno, manita, ni modo. Ya nos cambiaremos por ahí. Está bueno. Esto que has hecho por nosotras no se me va a olvidar nunca. A mí tampoco. De verdad, gracias. Bien. Tenemos 2 minutos. Mira, quiero que junten a toda la palomilla porque las quiero a todas en mi nuevo video de las malandrinas. Gracias, Jenny. Gracias. Amor, bye. Oye, ¿en qué video? De mi nuevo video de las malandrinas. Si no es por la radio, me van a escuchar hasta por la televisión. Por donde quiera me voy a promocionar. Vamos, vamos. Recibieron el tema de las malandrinas en la radio. Ya lo metieron a la programación. Así es, bueno, y eso también, y las presentaciones en los nightclubs. Y vendimos todos los sencillos. Ay, ojalá en Los Ángeles también sea así, ¿verdad? Bueno, yo creo que va a ser mucho mejor. ¿Y cuánto tenemos de dinero? Ay, pues, la verdad es que pues se nos fue todo en el gasto del carro. Solo tenemos para el regreso y si acaso para una comida. Pero ¿sabes qué? Lo bueno
que el contrato con Sony ya está por terminar. Y mi papá está bien emocionado con la idea de grabar para Fonovisa. ¡Qué padre, ¿verdad? En cuanto lleguemos a Los Ángeles, tenemos una cita con los meros chacas de Fonovisa. Y vas a ver que les va a ir muy bien. ¿Te imaginas? Estoy tan emocionada. Grabar en la compañía donde graban Los Temerarios, El Recodo, Los Tigres del Norte. Y ahora, Jenny Rivera. ¡Corra el vato! Sí, ya te... El vatito va con todo, ¿eh? Ay, ¿qué dices? Ay, Angie, por favor, no te hagas conmigo si ya te conozco. Yo porque estoy casada, Salucita. ¿Sí, no? No, y aparte, al vato le hace falta así como que el toque rudo que a mí me gusta en los hombres. ¿Qué pasó, Juan? ¿Cómo están los niños? Dormidos. ¿Quieres hablar con ellos? No, 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 déjalos dormir, pobrecitos. ¿Dónde estás? Ay, mira, pues ¿dónde voy a estar? En un nightclub. ¿Qué haces ahí? Pues nada, estoy aquí con Angie tomándome una copa, acabo de terminar de cantar. El caballero. ¿Con quién más estás que se escucha la voz de un hombre? Ay, es el mesero. Un muchacho le mandó un trago, se la quiere ligar. Bueno, ¿y eso qué? No tendrías que estar tan noche metida en un antro, sobre todo cuando mañana tienen que agarrar carretera. Ay, no, no, Juan. Ya sabes que a esto me dedico. Y si no te gusta, ahí está la puerta muy ancha. Nada más espérate que llegue. ¡Claro! Si a ti te conviene que yo esté aquí, si por eso estás conmigo. Porque aquí está tu mandilón. Mira, Juan, cuando trabajes, hablamos, ¿ok? Ya conseguí trabajo, ¿cómo ves? Así es que no necesito nada de ti. Ay, qué hueva. Bye. Y les digo en mi cantar. Jenny. Pensé que nunca llamarías, Juanito. Bueno, Chiquis. Ay, mami. ¿Qué estás haciendo despierta esta hora? Mañana tienes escuela, hija. Ya sé, pero nadie contestaba. ¿Y Juan? No sé, creo que se quedó dormido. Pásamelo, hija. Quiero darle las buenas noches. Ok. No está. ¿Cómo que no está? ¿Quién es Jenny? ¿No que no era celosa? ¡Chingón, papá! O sea que estos nos están diciendo que todo su esfuerzo vale pa' puritita madre. ¡Si es una obra maestra, pa! ¡Escúchela! Tranquilízate, mija. ¿Cómo me voy a tranquilizar, apa? ¡Si estos vatos nos quieren ver la cara! Nomás porque se sienten acá los muy, los dueños del mundo. No, pues es que sí lo son. Sí lo son, apa. ¿Pero cómo? No vamos a recibir ni un 5 del disco, ni unas regalías. ¡Promoción! Mira, mija. A veces hay que dar el brazo a torcer por un bien mayor. Si firmamos este contrato va a ser porque me entierren con la banda y dos discos más. Pero estamos hablando de 3 años con Fonovisa. Pero sin promoción, apa. Solo distribución. Pero tú ya te encargaste de colocar Las Malandrinas en la radio. Pero solo en el sur de California.
Pues algo es algo, hija. No, no es justo, apá. A ver, este negocio no es justo. Pero mira hasta dónde estás ahora. Hasta dónde has llegado y te ha costado trabajo, ¿eh? ¿Qué? ¿Se me va a echar para atrás mi muchachita? No sé, apá. Este negocio es bien pinche ingrato. Piénsatelo, Jenny. Señora, ¿usted sabía los riesgos que corría al contratarme? Morales, párale a tu rollo. Si te contraté fue solo para confirmar algo que ya sospechaba. Está bien. Tome. ¿Dónde está Juan? No deberías de estar aquí. Quítate, bruta. ¿Qué crees que no lo sé todo? Señorita, por favor. Señorita, no puede pasar. Señorita, no puede. ¡Aquí estás, idiota! ¿Dónde está Laura? ¿Eh? ¿Ya lo sabe su esposo? ¿Qué, Laura? No te hagas pendejo. Te vas pendejo, la pinche güera oxigenada que te estás tirando. La vi clarito en las fotos del investigador que contraté. ¿Qué creías? Se burlaron muy bonito de mí, ¿verdad? Tú, este pendejo y ese idiota. ¿Pero saben qué es más divertido? Que todas tus pinches garras ahorita mismo te las quemo en el patio. Puedes pasar por las cenizas. Y ojalá alguno de estos te pueda dar un aventón. Porque te acabas de quedar a pata, idiota. Vamos a firmar con Fonovis. Amante sin nombre.
Tengo una noticia de última hora que darles. Lupillo Rivera y su canción, Dedicatoria, acaba de llegar al primer lugar del Billboard. Lupillo Rivera, donde quiera que te encuentres, te dedicamos tu canción, Dedicatoria. ¡Felicidades! Que sigan adelante y si van a pistear, no manejen, mejor agarren un taxi o un burro y para que se la lleven calmada, ¿ok? Yes, hermanito, yo te... Señora Rivera. Aquí está el expediente de Trino. No me importa lo que tenga que pagar, pero encuéntrelo. Haré lo posible por encontrarlo. No, Morales, no hagas lo posible. Haz lo imposible, yo sé que tú puedes. Al destierro de los olvidados. ¿Y el abogado de distrito qué ha dicho? Está analizando el caso, pero es importante que la policía lo aprenda antes. En cuanto a Juan, va a tomar un tiempo el cambio de nombre de todas las propiedades. Y él no va a ceder así como así. Vaya que lo sé. Bueno, si no hay un acuerdo entre las partes, el caso se irá a los tribunales del estado. Pues si es necesario, hagámoslo. Pero háganlo. De acuerdo. Señora Rivera, ya me tengo que retirar. Sí, yo también me retiro. Los acompaño. Gracias. Después a usted. Por favor. Bye. Bye. Bye, niños. Despreciado vilmente por ti. No hallarás ni un recuerdo de mí. Hola, hermanito, muchas felicidades. Ya ole, mi Jenny. ¿Oíste la rola? Hombre, gracias, canala. Oye, te hablaba para decirte que aquí ando con el Juanito echándonos unos tequilas. Le mando a saludar, vente para acá para el cantón. Ya le hablé a mi papá y también viene para acá. ¡Jálese, morra! ¡Para armar el barbecue! Ok, hermanito, ahorita te caigo, ¿ok? Ándele, con cuidado. Ahorita nos vemos. ¡Besos! Ahí viene. ¡Órale, chingale, carnal! Mi Juanito, salud por esta y por las que siguen. ¡Venga! ¡Ándele! ¡Cántele a las malandrinas! ¿Y? ¿Qué tal? Es bueno, pero... ¿Pero qué? Pues no va a ser fácil. ¿Qué? Va a costar. ¿Qué no ve el sello? Dice Fonovisa. Pues sí, pero... No. ¿Qué pasó, Jen? ¿Qué pasó, amiga? Vente para acá, hombre. ¿Qué tanto haces? Aquí promocionando tu disco. Ah, bueno. ¿Y qué tal? Pues, ¿cómo ves que nos quieren cobrar payola? Oye, yo solo dije que les iba a costar. Por eso. ¿Qué? ¿Estás con el programador? Sí. Pásamelo. No, mejor no, Jen. Pásamelo, Angie, carajo, hombre. ¿O qué? ¿No confías en mí? ¿Qué? ¿Quiere hablar contigo? Bueno. Hola, ¿sí sabes quién habla? Sí. Jenny, la hermana de Lupillo. Muy mal contestado. Soy Jenny Rivera, nada más. Oye, carajo, ¿cómo que nos quieres cobrar? Escúchame bien, Jenny. Acéptalo. Tu hermano Lupillo es más exitoso que tú. Aquí lo pasamos todo el tiempo. ¿Eh? Y esta no es la estación privada de los Rivera. Si eso quieren, van a tener que invertirle. Pues te me vas mucho a la chingada. Un día me vas a estar rogando para poner mis canciones ahí en la radio. Cabrón. Estos son los discos que estamos promocionando. ¿Y qué tal México? México, lindo y querido. Siempre es grato regresar a tu tierra. ¿Sabes? Me llamó la atención una cosa. Una canción que está pegando con tubo. ¿Cómo se llama? Querida socia. La canta Diana Reyes. Quiero tocarla aquí. Creo que sería un éxito rotundo. Pues, a buen árbol te arrimas. Yo la tengo. ¿Jenny?
¿Esta versión la canta Jenny Rivera? Así es. Puede ser algo muy bueno. Y esa fue la versión de Querida Socia con la señora Jenny Rivera, dándole un giro a la clásica versión de las mujeres engañadas, las de la casa chica, las de ser la otra. ¿Qué le dije, mija? Tenía razón, apa. Podrá no haber aquí dinero, pero... que la gente me escuche en la Qué Buena, la estación que tanto soñé, eso no tiene precio. Estos te van a hacer estrella, hija. Te debes a ellos, no lo olvides nunca. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa, mija? Ay, apá, solo que... ¿cómo me gustaría que algún día programaran uno de mis temas? Esos de los que yo escribo, así como Las Malandrinas. Ese día sí va a ser para celebrar, apá. Hay que darle tiempo al tiempo, mija. No se me agüite, que va muy bien. ¿Y tú qué opinas, amá? Todavía no entiendo por qué escoges esos temas. En mis tiempos... En tus tiempos eran otras cosas, amá. Ahora las cosas son así. Ya me voy. Dale, vete. Vaya bien, mija. Bye. Hombre, Rosa. Va muy bien la muchacha. Los grandes organizadores de las grandes entregas de premios están perdiendo de vista algo muy importante. Darle una categoría en específico a la música regional mexicana. Y ese es un error. Uh-huh. Usted y yo lo sabemos. ¿Cuántas compañías disqueras y estaciones de radio se nutren de esos artistas? Es injusto. Con permiso. Adelante. Aquí están sus cafés, ¿cómo me los pidió? Gracias. Gracias. Con permiso. Los Ángeles es un gran semillero de nuestra música. Ya va siendo hora que el regional mexicano tenga sus propios premios. Unos premios de nosotros para los nuestros. Ay, Mr. Garza, estoy a dieta. Hombre, si así estás perfecta. Bueno, pues una no es ninguna, ¿verdad? Y dos, apenas una. Están buenísimas. Gracias. Los premios, qué bueno. ¡Wow! La primera entrega de premios creada por una estación de radio regional mexicana. Eso suena muy bien. Tu hermano Lupillo es un hitazo en este momento y queremos invitarlo a que cante ahí. ¡Perfecto, Mr. Garza! No sabe el gusto que le va a dar cuando le dé la noticia. Dile que tenemos la mejor disposición para con él, que lo que necesite. ¿Sí? Señor Garza, el manager de la banda El Recodo llegó. Ok. Jenny, pues como siempre fue un gusto verte y colaborar con la familia Rivera. Mr. Garza, no quiero parecer oportunista, pero usted sabe que ha sonado mucho la canción esa de Las Malandrinas. Estuvo sonando mucho por el sur de California. ¿Por qué no me da la oportunidad en estos premios? Mira, Jenny, el hecho de que hayas tenido dos éxitos radiales no quiere decir que mucha gente te conozca. Esta entrega de premios no creo que sea la mejor oportunidad para lanzarte. Jenny, no te desesperes. Sigue adelante. Lo haces bien. Mira, se me está ocurriendo... ¿Por qué no te presentas ahí? ¿De verdad? Sí, entregas un premio antes que lo pille. ¿Neta? ¿Qué te parece? Genial. Perfecto.
con ustedes, Jenny Rivera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy buenas noches! De verdad, quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a Mr. Garza por permitirme entregar este premio. En este evento tan importante, los premios La Qué Buena. Y tampoco voy a desaprovechar la oportunidad para saludar a mis malandrinas. Nos dicen las malandrinas porque hacemos mucho ruido. A esta valiente cantante la conocí como promotora de su hermano Lupillo. Le metió duro cantando en el underground. Ya la tuvimos por aquí sonando con su querida socia. Y ahora la tenemos de vuelta aquí en La Qué Buena para mostrarnos que también las mujeres pueden. Con sus malandrinas, ella es la señora Jenny Rivera. Disculpe, ¿ok? ¿Aló? Jenny, ¿está pasando? ¿Qué pasa, Rosy? Hola, La Qué Buena. Es urgente, vengo con una cliente, estoy trabajando. Que le pongas a La Qué Buena ya. ¿Qué? Nos gusta el mejor vino que nos sale. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Más despacio, por favor. No quiero morir. Usted disculpará, pero me emocioné. Esto de la música es solamente un hobby. Yo soy una agente hipotecaria. Lo prometo. Tiene varios esa vieja. Cántele a las malandrinas, Juan Rivera. Qué vulgar. ¿Qué te pasa, mi amor? Ella también tiene lo suyo. Canten voces del rancho y el borracho de Lupillo. ¡Étale! ¿Cómo que el borracho de Lupillo, pa? Esta vieja ya me aventaneó. A mí se me hace que te van a ganar el mandado, mijo. Cuando se trata de amor. Es increíble, amigos y amigas. Los teléfonos no dejan de sonar. La gente no deja de opinar sobre las malandrinas. Jenny Rivera, donde quiera que te encuentres, te deseo de todo corazón que sigas adelante, que no te detengas y que cada vez vayas mejor. Felicidades. No, carnala, es que te juro que si vuelves a decir mi nombre en una canción, te voy a cobrar regalías. No lo dudo que seas tan jodido de andarme cobrando. Si no es por jodido, Jenny. No está padre que andes diciendo que me la paso borracho y tomando todo el día. ¿Qué es eso? Es más, hasta deberías de pagarme regalías porque te ando dando promoción con mis parranderas. ¿Promoción? ¿Yo a ti? Sí, sí, tienes razón, carnal. Hoy no han parado de llamarle a papá pidiéndole discos tuyos y míos. ¿Es en serio, carnal? ¿Es en serio, carnal? Sí, en serio, Lupillo. En serio. ¡Dile, pa! Sí. ¡No, pues si es así, salud, carnales! ¡Por los Rivera! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué te pasa, Jenny? A ver, espérate. ¡Dame la silla! ¡Dame la silla! ¡Ay, no! ¡Justo ahorita! Recién cumplidos, vas a cantar en el Ford Amphitheater con el teatro lleno,
pero que Juan ya no está contigo. Solamente 7 palabras. Es el mejor momento de mi vida hasta ahora. Esas fueron 9, Jenny. Las otras 2 van por mi cuenta. Ok, oye, pero por favor cuéntanos un poquito más. ¿Cómo te sientes? Estoy feliz, sí. Encantada de la vida, muy agradecida, claro, con Dios. Pero respecto a Juan, cuéntanos. Estoy muy feliz, gracias. Sí, aunque lo de Juan la verdad me trae súper... Perdón. Discúlpame, no fue mi intención. No, todo está bien, gracias. Con permiso. ¡Hey, Bernie! ¿Qué pasa? ¿Y él quién es? Es Bernie. Acabo de llegar al departamento de promoción de La Qué Buena. Dicen que está bien algón. Está como para comérselo a besos. Ay, nunca había visto un cholo tan guapo. Sí, está guapetón.